Hoy quiero hablarles today I want to speak to acerca you de un espíritu inmundo que muchos ignoran. Of an unclean spirit that many ignore. Que es una epidemia dentro de la iglesia. Which is an epidemic within the church. Y si hay alguien padeciendo de esto, se va a sacudir en esta noche. And if there's somebody that has this, they're going to shake it off tonight. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Because our body is the temple of the Holy Spirit. No es templo de los demonios. It's not a temple of the demons. En nuestro cuerpo solo hay lugar para el Señor. Proverbio capítulo 12. Proverbs chapter 12. Verso 22. Verse 22. La bendita palabra del Padre dice de esta manera: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Quiero hablarles en esta noche acerca de un espíritu que muchos ignoran y que se le ha metido en los huesos hasta la iglesia y que está destruyendo, aleluya, individualmente muchas vidas. And individually it's destroying many lives. Y vamos a hablar en esta noche acerca de la mentira. And tonight we're going to speak of the lies. Espíritu Santo, dije mentira y hubo cuatro que pensaron en los taxes. Oh wow, I said lies and many thought about the taxes. Déjame no decirlo. Oh, let me not say this. Yo dije que esto estaba difícil hoy. I said this was difficult. Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. Oh, there's people saying, why did I come now? Vamos a hablar acerca de la mentira. We're going to speak about the lie. Y cómo eso está destruyendo muchos propósitos. And how that's destroying many purposes. La gente actualmente no le presta mucha atención. People do not pay a lot of attention to al asunto de la mentira. About the lies. Porque es una solución rápida y accesible. Because it's a quick solution and it's accessible. Para muchos ante determinadas situaciones. For many to before they reach the cosas que se dan en la vida, things that happen in life, delante de las cuales usted tiene que dar una explicación, for which you have to give an explanation, y ante dar la verdad, and before the truth, caemos en la mentira, we fall in a lie. Espérese, no se vaya todavía. Hold up, do not. Quédese allí, que le vamos a recoger la ofrenda al final. Stay there, because we still have to get the offering. No, no te vas a ir sin ofrendar. You're not leaving without giving your Dios offering. Es bueno. God is good. Hermano, ¿qué le pasa que lo veo tenso? Brothers, what's going on? Bájale la tensión y goces en Dios. Come on, bring down the tension and rejoice in God. Entonces, la mentira es una solución rápida y accesible. So now the lie is an easy solution and it's accessible. Para dar ciertas explicaciones que de otra manera nos costaría mucho. To give a certain explanation that another way is hard. Y usted no quiere comprometerse. And you don't want to commit. Sencillamente quiere darle una salida. Simply, you just want an exit. Por ejemplo, for example, hay hermanos que dicen, pastor, no fui al culto. There's brothers that say, pastor, I didn't go to the service. ¿Y cuál es la excusa? And what's the excuse? Le llamamos excusa para no decirle mentira. We call it an excuse to not call it a lie. Estaba enfermo. I was sick. No me refiero a los que estaban enfermos ahora. I'm not talking about those that were truly sick now. No. No, no, no. Yo estoy hablando de manera general. I'm talking in a general way. Hice una salvedad allí para que no se ponga enojón. En serio. Yo sé que ahora hubo muchos que estuvieron enfermos. I know now there was many that were sick. Pero yo digo como excusa general. But I'm speaking like a general excuse. Que se usa para decirle al pastor, pastor no llegué porque estaba enfermo. That is used to say, pastor, I didn't come because I was sick. Otros, por ejemplo, que llegaron tarde al trabajo. Others, for example, were late to their job. Y para no perder el trabajo. And so they did not lose their job. Le dicen al supervisor. They tell the supervisor. Me atasqué en el tráfico. I was stuck in traffic. El supervisor sabe que es mentira. The supervisor knows it's a lie. Y usted también lo sabe. And you know it as well. Pero igual se lo dice. But you still say it. Porque bueno, eso es aceptado en todos los centros de trabajo. Well, because that's accepted in any job. Por ejemplo. For example. Hay personas que fallaron en la dieta. There's people that failed in their diet. Se comprometieron públicamente que el lunes empezaban. And they publicly committed they were starting on Monday. Entonces, para que no dejen de creer en ellos. So they don't stop believing in them. Dijeron, no, no era este lunes. They said, no, it wasn't this Monday. Y así llevan desde el primero de enero. And that's how it's been since the 1st of January. 31 de diciembre y la meta que usted se propuso en la dieta no la cumplió. 31st of December. No la alcanzó. The goal you set, you have not reached. Ahora, para mentir a los demás y mentir a nosotros mismos. So now to lie to the rest and lie to yourself. Adoptamos una justificación para paliar nuestra conciencia. We adapted a justification to help our conscience. Entonces, hay personas que viven en esa burbuja. So there's people that live in that bubble. Es una cápsula.
It's a capsule. Donde viven mintiendo y mintiéndose ellos. Where they live in a lie and lying to themselves. ¿Cómo podremos acceder a la verdad? How can we gain access to the truth? Si nuestra dimensión no está en eso. If our dimension is not in that. La dimensión en la que operamos. The dimension that we operate. ¿Cuántos van conmigo aquí? How many of you are following? Entonces estamos adaptados. So we're adapting. Más en este país. More in this country. Donde los problemas son grandes. Where the problems are big. A dar soluciones rápidas. To give some quick solutions. Respuestas accesibles. Accessible answers. Que traten de preservar. That try to persevere. Cierto prestigio que usted puede perder si ellos conocen la verdad. Certain things that you can lose if they know the truth. Vamos a ser sinceros. We're going to be true. Usted no está aquí para perder su tiempo. You're not here to waste your time. Y yo no vine para hacérselo perder tampoco. And I'm not here to make you lose it either. Cristo quiere levantarte. God wants to lift you up. Y quiere que usted se sacuda si usted está cayendo en esto. And wants you to shake this off if you're falling into Pero this. No se enoje todavía, espere un poquitito. Don't get angry, get wait. Siento gloria aquí. Oh, I feel glory. Proverbio dice. Proverbs says. Sabroso es al hombre. It is to man. El pan de mentira. Delight. Sabroso es al hombre. It is a delight to man. El pan de mentira. The bread of lies. Pero luego. But then. Su boca será llena de cascajo. His lips will be filled of an abomination. Cascajo. ¿Usted sabe lo que significa cascajo? Do you know what this means? Significa piedras. It means stones. En otras versiones. In another version. Dice que el que consigue su pan a base de engaño. It says the one that gets his bread from llenará lies, su boca de basura. It will fill its mouth from trash. Dios mío, qué fuerte está eso. My God, that is strong. Y como está dictaminado y decretado en la palabra. And how it is decreed in the word. Así mismo podemos verlo en muchas vidas. In the same way we see it in many lives. Que han sido construidas sobre la base de la mentira desde que son pequeños. Been constructed in the foundation of lies at a young age. Espíritu Santo, déjeme seguir aquí. Voy suave para que usted me entienda. Let me continue. Hay personas. There's people. Que pueden decir. That can say. Yo no digo mentira, pastor. I don't say lies, pastor. Pero tú sabes lo que dice la Biblia. But do you know what the Bible says? La Biblia dice. Sea Dios veraz. Let it be. ¿Alguien lee Biblia aquí? Does somebody read the Bible? ¿Alguien lee Biblia aquí? Does somebody read the Bible? Mira, here? Dice la Biblia. Look, the Bible says. Sea Dios veraz. It would be God to see. O lo que es lo mismo, sea Dios verdad. Or God to be truth. Y todo hombre. And all man. Y todo hombre. And all man. Ahora usted me va a decir, pero pastor, yo no miento. Now you're going to say, pastor, no, I don't lie. No, quizá usted no vive en la mentira. No, you might not be living in lies. Pero usted sabe lo que decía el rey David. But did you know what the King David decía, said? Decía, Señor, perdona hasta mis errores que me son ocultos. He said, Lord, forgive the errors that are occult. Es decir que a veces. Is to say that sometimes. No somos conscientes. We're not conscious. Del pecado. Of the sin. Y de las veces que mentimos. And of the times that we lie. ¿Y por qué yo he aprendido y he entendido esto? And why have I learned this? Es que la verdad, a la verdad. It's because to the truth. La condición de pecado del hombre. The condition of sin of men. No está atado a la verdad, sino a la mentira. It's not bound to truth, but to lie. La condición de pecado suya y mía. The condition of sin of you and I. Dice que nuestro cuerpo habita una ley de pecado. It says that in our body there's a condition of sin. No estamos atados a la verdad. We're not bound to truth. Nuestro cuerpo. Our body. Nuestro espíritu sí porque hemos recibido a Cristo. Our spirit is because we've received Christ. Pero nuestro cuerpo. But our body. Por eso Pablo decía. That is why the Lord said. Hay cosas que termino haciendo que no quiero hacer. There's things I end up doing that I don't want to do. No, usted no vino al culto hoy. Oh, you did not come to the service today. ¿Cuánto dice gloria a Dios? How many can say glory to God? Eva pecó. Eve sinned. ¿Y qué hizo Eva? And what did she do? Esconder su pecado. She hid her sin. ¿Cómo lo hizo? How did she do it? Tapando su cuerpo. She hid her body. Porque qué cosa es esencialmente la mentira? Because what thing is essentially a lie? ¿Alguien está aquí? Is somebody here? ¿Qué cosa es esencialmente la mentira? What is a lie essentially? Tapar la verdad. To hide the truth. ¿Tapa la verdad? To hide the truth. ¿Cuántos van conmigo? How many of you are following? ¿Cuántos trajeron donde escribir, donde anotar? How many of you brought where to take notes on? Bien, partiendo de este concepto. So then, departing from this concept. Hay un par de ejemplos que llegaron a mi espíritu. There are some examples that came to my spirit. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? What is it that Jacob did? Cuando puso vello de animal en sus brazos. When he put some hair on of some fur. Tratando de engañar a su padre, lo cual logró. Trying to lie to his father, which he did. ¿Qué hizo? What did he do? Tapar una verdad. He covered up a lie. ¿Cuál verdad? What lie? Que él no era el primogénito.
that he wasn't the firstborn. Este mismo Jacob tuvo una mujer llamada Raquel. This Jacob, he had a woman named Rachel. Y dice que cuando Raquel y Jacob salieron, and it says that when Rachel and Jacob left, de casa de su padre Labán, from the house of his father, dice que le robó sus ídolos. It says she stole the idols. Labán vino para recuperarlos. And Laban came to take them back. Le dijo a Jacob, Jacob, and said, Jacob, alguno de ustedes me robaron mis ídolos. One of you guys took my idols. ¿Y qué fue lo que hizo Raquel? And what is it that Rachel did? Raquel los escondió debajo de su vestido. She hid them underneath her dresses. ¿Para qué? For what? Para tapar una verdad, ¿cuál? To hide a truth, which ella se los había robado. That she had stole them. O sea, ¿qué es lo que es la mentira? So what is it that the lie es? El acto de tapar la verdad. It's an act of hiding a truth. ¿Tú sabes lo que hace el diablo con ustedes? Do you know what is it that the devil does with you? Con algunos de ustedes, with some of you, a través de pensamientos, through thoughts, a través de ataques, through attacks, y a través de experiencias, and through experiences, trata de tapar una verdad. ¿Cuál? Tries to cover a truth, which que Cristo one? Jesús murió por ti del Calvario y que te ama. That Jesus Christ died for you in the cross of que Calvary te ama. And loves you, and that he loves por eso, you. Por eso hay mujeres que dicen, yo no me siento amada. That is why there's women that say, I don't feel loved. Hay hombres que dicen, yo no me siento amado. And men that says, I don't feel loved. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Do you know what they're doing? El diablo está tapando una verdad. The devil is covering up a truth. ¿Sabe cuál es la verdad que está tapando? Do you know what that's truth that's being covered? Que la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. That the blood that was poured and shed at the cross. Es el acto de amor más grande. Is the greatest act of love. Que haya conocido esta humanidad. That this humanity has known. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Can somebody say glory to God here? Aleluya. Hallelujah. Santo es el que vive. Holy is the one that lives. Y la verdad que truthfully. Es que la mentira is that lie. Es una práctica institucionalizada en nuestra sociedad. Is a practice in our society. Y hasta se ha metido en la iglesia. And that has entered our church. Se ha metido en la iglesia. It has entered the church. ¿Por qué? Why? Porque nosotros venimos de donde practicamos eso. Because we come from a place where that's practiced. A un lugar donde se supone que nos van a sacudir de eso. To a place where they should shake that off. Usted no se sienta mal. Don't feel bad. Si hoy la palabra le va a tocar. If today the word's gonna touch you. ¿Sabe por qué? Do you know porque why? Si usted está sentado en la iglesia, because if you're seated in the church, usted está en un proceso de santificación. You're in a process of being sanctified. Es decir, que usted no se puede sentir culpable. It's to say you should not feel blamed. Usted lo que tiene que decir, bueno, el Señor me está hablando. What you must say is, hey, the Lord is tengo speaking. Tengo que sacudirme to me, de esto. And I need to shake off from this. No puedo seguir cayendo en esto. I cannot continue falling into this. Porque usted quizá no lo sospecha. Because you might not be suspicious of this. Pero hoy el pastor, but today the pastor, con la ayuda del Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit, está santificándote. Is sanctifying you. El pastor te está dando los elementos para que tú seas santificado. The pastor is giving you the elements to be sanctified. O sea, no te enojes con el pastor. So do not be angered with the pastor. Siga con la idea de regalarme un pavito mañana. Continue with the idea to gift him a turkey tomorrow. Espíritu Santo, Dios es bueno. Oh, Holy Spirit, the Lord is good. ¿Qué dice Juan 8:44? So what does John 8:44 say? Dice que Satanás, que el Señor lo reprenda. It says Satan, may the Lord rebuke him. Es padre de mentira. Is the father of lies. Y cuando habla mentira, and when he speaks a lie, de sí mismo habla porque es mentiroso, dice la Biblia. Himself, because he is a liar, the Bible says. Bien, para que usted me entienda lo que estamos explicando. So you can understand what we're explaining. Así como la naturaleza de Dios es amor. Just as God's nature is love. Porque Dios es amor, dice la Biblia. Because God is love, that's what the Bible says. La naturaleza de Satanás. The nature of Satan is. ¿Usted me entendió? Do you understand? ¿Usted me entendió? Do you understand? Así como la naturaleza del Padre. Just as the nature of the Father. Del Hijo. Of the Son. Y del Espíritu Santo. And of the Holy Spirit. Es el amor. Is the love. Es decir, ellos son amor. Is to say that they are love. Usted está hecho de huesitos, tendones. You are made out of bones and tendons. Pielecita que le pone cremita. That skin that you put lotion on. Pelito. The little hair. Pero el Señor, but the Lord, está hecho de amor. Is made out of love. Él es amor. He is love. Asimismo, and in that same way, la naturaleza del enemigo, the nature of the enemy, es la mentira. Is the lie. Por tanto, therefore, aquellos que viven en sus mentiras, those that live in their lies, del enemigo están hablando. The enemy they're speaking. Es decir, cada vez que usted vive en la mentira, is to say every time that you live in lies. No es que usted soltó una mentira. It's not that you just said a lie. Sino que usted vive en una mentira. But you're living in a lie. Alimentando una mentira. Feeding a lie. O mintiendo una y otra vez. Or lying once and again. Usted está tomando del enemigo para hablar de él. You're taking from the enemy to speak of the enemy. Usted está tomando de lo que era la naturaleza de él para hablar de él. You're taking from his
speak of him. Por eso hay tanta gente que le cuestan amar. That is why there's many people that it's hard for them to love. Porque no están tomando del Señor. Because they're not taking from the Lord. Están tomando del otro. But they're taking from the other one. Déjame quedarme aquí porque okay, no sé. Let me just stay here. A lo mejor es que usted no está preparado para esto. Because it's maybe that you're not prepared for. Quiero decirle que a mí me costó trabajo asimilarlo. Let me tell you that it was just hard for me to. He conocido muchas personas mentirosas. I've known many people that are liars. Y me imagino que usted también los ha conocido. And I can imagine that you've known them. Algunos de ellos impíos. Some of them that are ungodly. Pero también otros que son cristianos. But some that are also Christians. O por lo menos eso es lo que dicen. Or at least that's what they say. Entonces, impíos y cristianos. So ungodly and Christians. Que llegan a un nivel de mentira. That they reach a level of lies. Donde ni siquiera ellos perciben la realidad. Where they can't even perceive reality. Porque han dicho tanta mentira. Because they've said so many lies. Que ya ellos no saben si lo que están diciendo es verdad o es mentira. That they don't even know if what they're saying is a lie or truth. Y ese es el problema de la mentira. And that is the problem with the lies. Que trae confusión a tu vida. That it brings confusion to your Entonces, life. Entonces, cuando hay personas que dicen que estoy confundido. So when there's people that say I'm confused. Detrás de esa confusión. Behind that confusion. Busca un rastro de mentira. Look for some lies. Eso está fuerte. That's strong. No sé, José, si estamos preparados para esto. I don't know, Jose, if we're ready. Vamos a decir gloria a Dios y vamos a seguir para adelante. I don't. I'm gonna say glory to God. ¿Cuántos van conmigo aquí? How many of you are following? Vamos a seguir. Let's continue. El asunto está. The thing is. En que la mentira. That the lie. Trae una distorsión total de la realidad. It brings a complete distortion of reality. Entonces tú nunca podrás presentar tu realidad al Señor. So you can never present the reality to the Lord. Para recibir una solución de él. To receive a solution from him. Si usted está viviendo una vida de. If you're living a life of. Poquito a poco. Usted va a ir entendiendo. And slowly you'll be understanding. Y lo más peligroso. And the most dangerous thing. Que podemos ver después de la mentira. That we can see after the lie. Es lo que alguien conocido dijo en una ocasión. Is what somebody that is known said in one time. Alguien conocido dijo en una ocasión. Somebody that is known said in one time. Que una mentira repetida muchas veces se convierte en una. That a lie that is repetitive turns into a. Oh, pero usted no vino hoy. Oh, but did you not come today? Gloria a Dios. Glory to God. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. A lie that is repetitive many times turns into a truth. He conocido personas que han estado mintiendo sobre un mismo asunto durante 20 años. I've known people that have been lying about a subject for 20 years. Y al cabo de los 20 años se preguntan si era verdad o no era verdad lo que pasó. And then at the end of the 20 years they ask themselves if it was a lie, if it actually happened. Porque han repetido la historia tantas veces. Because they've repeated that story for so many times. Que ellos creen que es verdad cuando en realidad fue una mentira. That they think that it's true when it was actually. No, creo que Dios nos está hablando al 100% de todo lo que estamos aquí. Oh, I believe the Lord is speaking at 100% to all of us that are here. Oh, Holy Spirit. Desciende como fuego. Oh, descend like fire. Siento poder en esta noche. I feel fire tonight. Ahora. Now. Mira lo que te voy a soltar. Look at what I'm going to tell you. Porque te vas a quedar de hielo. Because you're just going to feel. Usted no lo sabe. You don't know this. Quizás no lo sospecha. You might not suspect. Pero cada vez que usted tiene que elegir. But every time you must select. Entre decir la verdad o la mentira. With saying the truth or telling a lie. Usted está siendo probado en el temor de Dios en su corazón. You're being tested in the fear of God in your heart. Sí, porque la gente piensa que esto es nada más que a nivel de homicidio, suicidio. Yes, because people think this is just a level of homicide or fornicación, suicide, adulterio. Fornication, no, la mentira. No, the lie. Es una experiencia. Is an experience. La tentación a mentir. The temptation to lie. Es una circunstancia. Is a circumstance. Muy común entre los hombres. Very common in between men. Y es una prueba de Dios. And it's a test of God. Escúchame bien, la verdad. Listen, the truth. El decir la verdad. To tell the truth. Cuando el diablo te dice, di una mentira. When the Lord says no lie. El mantenerse en la verdad. To stay in the truth. Es una prueba de Dios si tú tienes temor o no tienes temor de. Is a test from the Lord to see if you have fear or not. O sea, gente dice, yo soy temeroso de Dios. So now there's people that say I'm fearful of God. Voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Cada palabra que usted diga, que usted hace para Dios. Every word that you say and you do for God. Dios va a comprobar si es verdad o no es verdad. The Lord will see if it's true or not. Yo amo a Dios. I love the Lord. Dios va a saber si es verdad o no es verdad. The Lord will know if it's. Yo creo en Dios. I believe in God. Vendrán pruebas para saber si es verdad o no es verdad. And there will be tests that will. Yo obedezco a Dios. I ob. Fallando el micrófono, por favor. Microphone is failing. Somos viejos en esto, ya tenemos 3 años y está fallando el micrófono.
Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. Oiga bien lo que Dios le está diciendo. So listen to what the Lord is saying. Yo obedezco a Dios. I obey the Lord. Tranquilito, que Dios lo va a saber. Okay, will be easy because the Lord will. Va a venir tres pruebas, cuatro procesos, siete desiertos, cuatro asuntos. There will be three trials, four processes, some deserts. Donde usted va a probar si usted es obediente a Dios. Well, you'll be tested to see if you truly obey the Lord. Hay gente que dice, yo temo a Dios. Now there's people that say, I fear the Lord. ¿Sabe cuál es una de las pruebas? Do you know what one of those tests are? Cuando tú tengas que optar. When you have to opt. Por decir la verdad. In saying the truth. O caer en la mentira del diablo. Or to fall into the lie of the devil. Vienen los taxes ahora en enero. The taxes are coming now in January. Pastor, esto está duro aquí. Oh, pastor, this is tough. Los intercesores orando, los intercesores también. Intercessors pray. Que ya los hermanos me empezaron a mirar mal. Because the brethren are looking at me bad. Ya yo quiero salir corriendo ya. Oh, I want to run away. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? How many can say glory to God? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? How many can say glory to God? Usted debe saber que Dios probará vuestro temor. So you must know that the Lord will test our fear. Y muchas veces será si usted se mantiene en la verdad. And many times they'll see if you'll stay in the truth. Porque el temor de Dios. Because the fear of the Lord. No es tenerle miedo a Dios. Is not to fear the Lord. Es tener ausencia de valor para pecar. Is to have that value to not sin. Yo quiero que usted lo escriba. I want you to write this down. ¿Qué cosa es el temor a Dios? What is it to fear the Lord? Escríbalo allí. Come on, write it down. Ausencia de valor para pecar. Eso se llama temor de Dios. This is the fear of the Lord. Ausencia de valor para pecar. The absence of that value to not sin. Que usted vea a una mujer haciéndolo así. If you see a woman doing this. Y usted diga, te reprendo, espíritu Jezabel del diablo. And you say, I rebuke you, you spirit. Te ato. I bind you. Y usted ve a un joven apuesto y alto. That you see a tall man. Con un 12 pack en el abdomen. With a 12 pack in the abdomen. Y el joven haciendo. And that young man is doing this face at you. Y que tú lo mires y te reprendo y te ato, Satanás. And you say, I rebuke you and bind you, Satan. Yo estoy casada con Cristo Jesús. I am married to Jesus Christ. De eso se trata. Ausencia de valor para pecar. That is the absence of value to. Ese es el temor. Ese es el temor de Dios. That is the fear of God. La mentira es pecado. The lie is sin. Cada vez que usted tiene que elegir entre la verdad o mentir. Every time that you have to elect with lying or truth. Sépalo bien que usted está siendo probado por Dios. You must know that you are being tested by God. Lo dije, se me fue. Oh, it's. Se me fue. It slipped. ¿Cuántos van conmigo? How many of you are following? Apocalipsis 21:8 dice. Revelation says. Que los mentirosos. That the liars. Tienen su lugar en el lago de fuego y azufre. Have their place in the lake of fire. Apocalipsis 21:27 dice. Revelations 21:17 says. Que en la nueva Jerusalén. That in the new Jerusalem. No entrarán los que hacen mentira. Those that lie shall not enter. Apocalipsis 22:15. Revelations 22:15. Dice que los que aman y hacen mentira. Says that those that lie and participate in lies. Se quedarán. Shall stay. Y no entrarán. And they shall not enter. Por las puertas de la ciudad santa. Through the doors of the holy city. Mira, vamos a terminar aquí, vamos a repetirnos todo. Look, we're going to stop here and repeat it all. Suéltelo todo lo que tiene, vamos a repetirlo aquí todo el mundo. Let go of everything and let's repeat it all. Yo el primero y detrás de mí todo el que está aquí. And everybody that's here. Okay, yo soy santo. Oh, I'm holy. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Do you know what the Bible says? El que sea santo, santifíquese más. The one that is holy, sanctify. Por si acaso te dice, no, yo soy santo. In case you say, I'm holy, I'm holy. La Biblia dice, si eres santo, says, if you're holy, santifícate más. Sanctify yourself even more. Santifícate más. Sanctify yourself si more. Si eres limpio, if you are cleansed, límpiate más. Cleanse yourself even more. Alguien dice gloria a Dios Can esta noche. Somebody say glory to God tonight. Aleluya. Hallelujah. Siento poder aquí. Oh, I feel power. Dios mío. My God. Ese es el audio que yo quiero. That is the audio I want. Ale, ese es el audio. No me lo ni me lo toquen, ni lo miren. Don't even look at it. Don't touch it. That's the audio. Ni lo I miren, want. Muchacho. Don't even look at it. Para que no queden dudas entre nosotros. So it's not in doubt in between us. Mentiritas blancas. Little white lies. Y mentiritas piadosas. And those little innocent lies.
Bueno, pero tú sabes que a veces lo llaman de una manera u otra. You know, sometimes they call it one way or another. Como decían, una mentirita blanca. Oh, you know, a little white lie. Mentirita piadosa. A little innocent lie. Mentiritas blancas y piadosas. White lies, innocent lies. Son mentiras. Are a lie. Porque este tipo de mentira. Because these type of lies. Parece que no hace daño. It seems that they're not harmful. Sin embargo, manipula la verdad. But yet they manipulate the truth. Y la verdad. And the truth. No es green ni rosadito. It is not green or pink. La verdad es blanca. The truth is white. ¿Usted me entendió? Do you understand? No es un tono entre dos colores. It's not a tone in between two. Ah, por favor, ¿hay alguien aquí en esta noche? Oh, is there somebody here? No se me distraiga, por favor, que nadie se me mueva en la iglesia. Come on, nobody move, nobody. Nadie se me mueva en la iglesia, por favor. No quiero distracciones, que el diablo tiene a unos cuantos dormidos en este asunto. Because the devil has a couple of you asleep in this subject. Para que no queden dudas entre nosotros. So there's no doubt in between us. Las exageraciones. The exaggerations. Son mentiras. Are lies. ¿Y usted no ha conocido gente exagerada? Have you not known people that are exaggerating? Muchacho. My gosh. Y te hace una historia que tú dices. And they do this story that y you say. Y él se la está creyendo. And they don't even believe it. ¿Usted no ha conocido gente así? Have you not known people this way? ¿Usted no le dice nada? And you say nothing. ¿Usted se goza con la historia? Pero al final usted dice. But at the end you say. Al final usted dice. And you say. Ni él se la creyó. They didn't even believe it. Las exageraciones. Exaggeration. Son mentiras. Are lies. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque tuercen una realidad. Because they twist the reality. Para ponerla del tamaño que quiere esa persona. To put it the. ¿Tú sabes una de las cosas que hace el diablo? Do you know one of the things that the devil does? Usar la exageración para que tú temas. They use exaggeration so that you can fear. Pastor, ¿cómo es eso? Pastor, how is this? Sencillo. Simple. Porque si exagerado es. Because if it's exaggerated. Nadie le gana la mente. Nobody wins over that mind. Vuestras mentes que no se sujetan. Our minds that do not submit. Muchas veces exageran. Many. Vamos a tener que botar todos esos micrófonos y comprar nuevos. De $1,000 para arriba cada micrófono. Para no tener más problemas con los micrófonos. Gloria a Dios. Digan amén, hermano. Come on, say amen, brethren. No se preocupe que lo voy a pagar yo. Don't worry, we're going to pay for these new microphones. No, es una broma. Oiga lo que el Señor le está diciendo. So listen to what the Lord is saying. La mente. The mind. Es guiada por el enemigo. Is guided by the enemy. Muchas veces. Many times. Para exagerar. To exaggerate. Lo que te dijeron. What they said. Por ejemplo, for example, usted va a una consulta del pulmonólogo. You go to a consultation with the lung doctor. Pulmonología. With the lung doctor. Ya. Me gradué. I graduated. El médico dijo que me gradué. Oh, the doctor just said I graduated. Llegaste. So then you arrived. Le hicieron una placa. They did a. Y viene el especialista y te dice. Specialist comes. Yo veo una cosita como negra. And they said I see something black. Una manchita que veo ahí. A little thing that I see there. A lo mejor que tiene astigmatismo en un ojo el médico. And pero le dijo. The doctor has something bad. Pero le dijo que tenía una manchita. And they said that they had something there. No te dijeron más nada. They didn't say anything else. ¿Y cómo tú te vas en el carro para atrás? And how are you going back in the car? Ay, tengo cáncer. Oh, I have cancer. Me quedan 3 meses de vida. Oh, I have 3 months of life left. Seguro me voy a morir como se murió Catalina. Oh, I might die how Catalina died. Catalina la vecina mía. Catalina, my neighbor. Hermana Catalina, Catalina, tú estás sana, hija. No, you, Sister Catalina, you're healed. Me acordé que tengo a Catalina aquí sentada. I forgot I had a Sister Catalina seated there. Te queremos, Catalina, hija, tú estás sana en el nombre de Jesús. We love you, Sister Catalina, you're healthy. Prendo al diablo. I rebuke the devil. Vas en el camino. So then you're on the way home. Exagerando. Exaggerating. Tú no sabes. You don't know. Que el diablo te está engañando. That the devil's lying. Porque las exageraciones. Because exaggerations. Califican como mentiras. They are like lies. ¿Alguien entiende aquí? Does somebody understand? Seguimos. So we continue. Para que no queden dudas. So there's no doubt. Las medias verdades. The half lies, truth. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say this or not? Las medias verdades. The half truth. Son mentiras. Are lies. Pastor, ¿por qué? Pastor, why? Te voy a explicar. Let me explain. Aquí hay una historia. Here's a story. Hasta la mitad. Up to half. Usted dijo una media verdad. Midway you said half a truth. ¿De qué llenaste el resto de la conversación? And what was the rest of the conversation filled with? No es lo mismo una verdad incompleta. It's not the same an incomplete que una media verdad. As a half a midway.
En la verdad incompleta, an incomplete truth, usted va a hablar nada más que hasta aquí y aquí se va a quedar. Only gonna speak here and then you stay there. Cuando usted le preguntan algo de lo que usted no quiere hablar. And when you when they ask you of something you don't want to speak of. Y dice nada más que lo que usted quiere que sepan y se acabó. And you only say what you want to say and that's over. Eso es lo que se llama una verdad incompleta. That is an incomplete truth. Pero yo te estoy hablando de una media verdad que no es lo mismo. But I'm speaking of a half truth that's not the Porque same. Porque una media verdad, because a half truth, consiste de la mitad de verdad, consists of half truth, y el resto de la conversación todo te lo inventaste. And the rest of the conversation you invented. No vinieron hoy. Did they not come today? Esos son los del retiro de los sábados. Those are the ones from the retreat of Saturday. Los que vienen ahora a las 5 de la mañana. The ones that come at 5 in the morning. Son los que tienen ese problema. That's the one that have that. Medias verdades. The half truth. Entiéndalo y sépalo. Understand and know this. Son mentiras. They're lies. ¿Cuánto dice gloria a Dios? How many can say glory to God? Ahora, es falso mentir. Now it is false to lie. Pensando en que después usted le va a pedir perdón a Dios. Thinking that then you're going to ask for forgiveness of God. Como en una ocasión yo conocí un caso. Like in some time I knew of a case. Había una fiestecita. There was a celebration. Un guateque de esos donde bailan la quebradita. You know, one of those parties where they break dance. Nuestros hermanos mexicanos. You know, our Mexican brothers. Y el hijo le dijo a la madre. And then the son told the mother. ¿Tú crees que puedo ir a bailar? Do you think I can dance? Cristiano. Christian. ¿Crees que puedo ir a bailarme mi quebradita? Do you think I can go dance? Y la madre le dijo, ve. And the mother said, go. Y cuando regresa le pedimos perdón a Dios. And when you come back, we'll ask God for forgiveness. Usted tiene que entender. You need to understand. Qué falso mentir. That it is false. Para después decir que usted le va a pedir perdón a Dios. To then say you're going to go ask God for forgiveness. Porque ese arrepentimiento Dios no lo recibe. Because that repentance the Lord does not receive. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el verdadero arrepentimiento. Because the true repentance. Usted tiene que estar convencido. You must be convinced. De que no va a volver a caer en eso. That you will not fall into that again. Aunque dos años después vuelva a caer. Even if 2 years later you fall back into that. ¿Me entendió eso? Do you understand that? Eso se llama arrepentimiento. That is called repentance. El que Dios recibe. The one that the Lord receives. No es el que usted hace. It's not the one that you do. Diciendo, saying, Señor, perdóname por la cheladita que me. Oh Lord, forgive me for those little chelada, beers I took. ¿Chelado? Beers. No me diga que ustedes no saben. Oh come on, don't tell me you don't know what this is. Mi chelada. Mi chelada. Mira, ahí hubo un valiente, hijo, te bendigo. Look, there's a brave man there. I bless you. Mato. Aleluya. Hallelujah. La cheladita, no sé ni cómo se llamaba, pero I bueno, esa. Know the name of these, but you know the si one, me preguntas de Cuba, sí te hablo de Cuba, pero aquí no me sé ninguna. If you tell me of the brands in Cuba, I know, but not the ones. Señor, here. Perdóname. Lord, forgive me. La cheladita que me tomé. That cheladita that I took. Pero en el corazón pensando la otra que me voy a tomar. But in their heart they're thinking about the next one they'll drink. Me arrepiento. I repent. Y está viendo en el mapa, está viendo en el teléfono la hora para salir para el. And they're looking at the time in their phone to go. Al barcito de la esquina. To go to the corner bar. Eso no es arrepentimiento. That's not repenting. Jehová no recibe eso. The Lord does not receive. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando usted se arrepiente, when you repent, mientras usted está hablando, while you're speaking, el Espíritu está discerniendo vuestro corazón. The Holy Spirit is discerning your heart. Y hay gente que dice. And there's people that say, Señor, perdóname. Lord, forgive me. Porque miré a la mujer que no es mía. Because I saw the woman that's not mine. Y mientras está orando, and while they're praying. No te arrepentiste. You didn't repent. Déjese de cuento de mentiras. Stop with your lies. Déjese de cuento. Stop with your lies. No se arrepintió. You did not repent. Usted se arrepiente. When you repent. Dice Jehová. You say Lord. Señor. Lord. Libértame. Deliver me. De este espíritu de lascivia. From the spirit of lewdness. Que se me ha entrado por los ojos. That has entered my eyes. Que no puedo estar tranquilo. That I cannot be calm. Tengo que estar mirando mujeres que no son mías. And I need to be seeing women that are not mine. Y ahí es donde Dios dice, sí, mi hijo, and te liberto. Where the Lord says, yes, I set you free. Dios mira. The Lord sees la sinceridad, the sincerity del corazón, of the heart, de cada uno de sus hijos. Of the children. Alguien dice amén en esta noche. Can somebody say amen tonight? Siento la fuerza de Dios. I feel the strength of the Lord. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Ahora oye esto, oye esto. Now listen. Ya vamos a terminar. We're almost done. El que siembra mentira, the one that sows lies, recoge vergüenza. Will gather up shame.
¿Cómo así, pastor? What do you mean, pastor? Lo que el hombre sembrare. The one that the, what the man sows. Dice la Biblia que eso va a recoger. The Bible says that's what they will reap. ¿Tú sabes cómo dicen en mi pueblo? Do you know how they say it in my country? En mi pueblo dicen. In my country they say. ¿Hay alguien aquí de mi pueblo? Is there somebody here from my country? Oh, sí, sí, aquí hay gente de mi pueblo, ¿cómo no? Oh, yes, yes, there's people from there. Wow, gloria al nombre de Jesús. Wow, glory to God. Dios es bueno. God is good. Oye esto, mi pueblo dicen. Listen, they say that. Que la mentira tiene las patitas cortas. That the lie has short legs. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque no pueden ir lejos, se descubre rápido. Because they cannot go far, they're discovered quickly. Usted no es de mi pueblo, parece, ¿no? It seems like you're not from there, right? Usted y yo somos de arriba. You and I. Por eso no dijiste amén, porque tú y yo somos de arriba. That's why you didn't say amen, because we're. Tú y yo from somos above. De arriba, no de aquí abajo. You and I are from above. Nuestra not ciudadanía from here. Del cielo. Our citizenship is from heaven. Nuestro pasaporte de arriba. Our passport is from above. Alguien dice gloria a Dios. Can somebody say glory to God? Entonces la mentira no va lejos. So then the lie does not go far. ¿De qué usted está hablando, pastor? What are you speaking about, pastor? Si usted ha construido un matrimonio sobre la base de mentiras. If you build a marriage on a base of lies. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say it or not? Lo voy a decir para que se arrepientan. I must say it so you can repent. Y esta noche se amen con locura. And tonight you guys can love yourself. Arrepentidos crazy. En el temor de Dios. Repented in the love of God. Si usted ha construido un matrimonio a marriage sobre la base de mentiras, in the base of lies, eso va a salir a la luz. That's going to come to light. En algún momento. In a moment. Mire, yo coloco un caso. Look, I know of a case. De una mujer. Of a woman. Infiel a su marido. Unfaithful to the husband. Por 14 años. For 14 years. Con su vecino. With the neighbor. Vecino pared con pared. Neighbor wall to wall. Cuando su marido iba para su trabajo. When the husband would go to his job. Ella no trabajaba, ella lo que hacía era. She didn't work, what she would do. Vivir para el otro hombre. Was live for the other man. Que también tenía su mujer. That also had his woman. ¿Cuántos años llevaba ella de casada? How many years of marriage? Los mismos 14 años que llevaba infiel al otro. The same 14 years that she was being unfaithful. Hasta un día. Until one day. Donde todo salió. Where everything came out. Y se enteraron. And they found out que el hijo mayor de la familia, the oldest son, no era del varón, sino del otro que está al lado. Wasn't of that man, but of the man next door. Todo sale. Everything comes out. Porque cuando tú construyes tu relación matrimonial, because when you construct your marriage sobre la base de mentiras, on the base of lies, en algún momento eso va a salir. At a time that will come out. Por ejemplo, hay personas, for example, there's people que construyen su imagen, that construct their image. Construyen una historia, they construct a story, una imagen, an image, sobre la base de mentiras, in the base of lies. El que tal cosa haga, and the one that does such things, Dios lo va a descubrir. The Lord will uncover it. Conocí el caso de un hombre, I knew of a case of a man, hace varios años atrás, many years ago, muy piadoso, very callado, quiet, siempre en la iglesia, always in church, venía a todos los cultos, he would come to every service, pero de momento, but all of a sudden, un día llegó la policía a su casa, one day the police arrived to his house, 4 de la mañana, 4 a.m. lo agarran preso, they took him, y le ponen cargos, and they put charges on him, y todo el mundo diciendo, ¿pero qué pasó aquí? And everybody said, what's going on? Si ese hombre un hombre tranquilo, piadoso, that man is a calm man, shy los cargos man. ¿Usted sabe cuáles fueron? And you know what the charges were? 20 años atrás, 20 years ago, había violado a su sobrino, he had raped his nephew. Entonces, cuando usted construye su imagen a base de mentiras, so when you construct your image on base of lies, y no hay un arrepentimiento sincero, and there's no sincere repentance, yo creo que Dios nos está hablando aquí a todos. I believe the Lord is speaking a todos, here to a todos, everyone, a todos, a todos, to everyone, to porque everyone. Cuando hay un arrepentimiento sincero, because when there's a sincere repentance, Dios agarra todo y lo echa en el fondo de la mar, the Lord takes everything and throws it to the abyss. Y se acabó. And that's it. Si usted construye su negocio, if you construct your business, sobre la base de mentiras, in the base of lies, un día todo se sabrá y el gobierno vendrá por usted. One day everything will be found out and the government will come for you. En ese día no me llames. In that day do not call me. Porque 2 más 2 es 4. Because 2 plus 2 is 4. Si usted hace las cosas mal, todo saldrá mal. If you do things wrong, everything will come out bad. No podemos esperar a hacer las cosas mal que salgan mal. We cannot think we're going to do things wrong and for them to not come out wrong. Y decirle a Dios, sálvame. And say, God, save me. Porque es imposible. Because it's impossible. ¿Alguien entiende lo que Dios le está diciendo? Does somebody understand what the Lord is saying? Vendrá el gobierno por usted. The government will come for you. Yo conocí de un caso. So I knew of a case. De un hombre, de un empresario. Of a businessman. Que tenía un sistema de mentiras en su negocio. That had a system of lies in his business. Ahora, ese hombre no dormía. Now that man did not sleep. Ni disfrutaba sus beneficios. Or enjoy his benefits. Porque todos los días tenía que estar tapando mentiras. Because every day he was covering up lies. O tapando verdades, vamos a decir. Or covering up truth. Tapando lo que estaba pasando. Covering up what was going on. Hasta que un día. Until one day. Todo explotó. Everything exploded. ¿Dónde terminó?
Where did he end up? Donde usted no quiere estar. Where you don't want to be. Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. ¿Alguien dice gloria a Dios? Can somebody say glory to God? Si usted construye un ministerio, if you construct a ministry, sobre la base de mentiras, over a base of lies, usted quedará al descubierto y su vergüenza será horrible. You'll end up being discovered and you will be shamed. Conocí un caso. I knew of a case. Ay, pastor, pero usted conoce todos los casos. Oh, pastor, but you know all of the cases. Prende el espíritu de chisme. I rebuke the spirit of gossip. Déjese de eso, que si usted le tocara predicar, usted también conociera sus casos. Stop with that, because if you needed to preach, you'd know about the cases. Sea honesto. Be honest. Y sincero. And sincere. Y el que pensó eso tiene que arrepentirse, está descarriado. And the one that thought of that, you need to repent, you're astray. Gloria al nombre de Jesús. Glory to the name of Jesus. Son testimonios para que usted entienda que lo que está predicando es real. They're testimonies so you can know what's being preached is real. Y cierro estos testimonios reales. And these testimonies are real. Hablando de un ministerio. Now, speaking of a ministry. Que yo conocí. That I knew of. Construido sobre mentiras. Constructed over lies. Era un hombre. A man. Con su pastora, su esposa. With his wife, la pastora. The pastoress. Pero él vivía en adulterio con otra hermanita de la iglesia. But he lived in adultery with another woman in church. Lo que se descubrió. And what was found out. Es que hasta la pastora lo sabía y todo estaba organizado ya. Is that even the pastoress knew about this and everything was organized. La pastora lo sabe. The pastoress knew this. El pastor está con la hermana. The pastor is with the woman. De la iglesia. Of that church. Que tengo que decir que esto también es incesto. That I need to know that this is also incest. No solamente es adulterio. This is not just adultery. Porque cuando un padre espiritual. Because when a spiritual father. Se acuesta con una hija espiritual. Is with a spiritual daughter. No solamente es adulterio, sino también incesto. Adultery, but this is also incest. Oh. Oh. Usted no había entendido eso, ¿no? Oh, you hadn't understood that yet. La paternidad espiritual, el incesto. The spiritual paternity and incest. Son las relaciones sexuales entre la familia. Is the sexual relationship within the family. Cuando un pastor. When a pastor. Tiene relaciones sexuales. Has sexual relationships. Fuera de su matrimonio. Outside of his marriage. Con una hija espiritual de la iglesia. With a spiritual daughter within his eso church. Eso se llama adulterio e incesto. That is called adultery and incest. ¿Me entendió? Do you understand? Entonces, en este casito muy triste. In this very sad case. Eso estaba tapadito por años. That was covered up for years. Hasta un día que todo explotó. Until one day everything exploded. ¿Cómo terminó la iglesia? How did the church end up? Dividida. Divided. ¿Cómo terminaron los hermanos? How did the brothers end up? Lastimados. Wounded. Porque eso es lo que hace la mentira. Because that is what the lie does. La mentira lastima. The lie hurts. Por ejemplo, muchos de ustedes, for example, many of you, cuyos esposos, whose spouse, le fueron infieles, were unfaithful. Y sintieron en su corazón lastimadas. They felt in their heart wounded. Por la infidelidad que nunca pudieron perdonar. By the unfaithfulness they can never forgive. ¿Por qué? Porque usted confiaba en él. Why? Because you trusted in them. Pero como él cayó en adulterio. But since they fell into adultery. Y te mintió durante 25 años. And lied during 25 years. Acostado en la misma cama. Laying in the same bed. Durmiendo con él a tu lado. Sleeping with them next to them. Confiándole todo a él. Trusting everything to them. Él te conocía mejor que los padres que te parieron. They knew you better than the parents that birthed you. Y tú sentiste eso en tu corazón. And you felt that in your heart. Porque él te mintió durante 25 años. Because they lied during 25 years. Yo te no dice ni amén ni gloria a Dios. And now you don't even say amen or glory to God. Yo estoy hablando aquí para no culpar a nadie. I'm speaking here to not blame anyone. Yo no estoy aquí condenando a nadie. I'm not here condemning. Yo fui enviado por el Espíritu Santo para sanarte. I was sent by the Holy Spirit. ¿Alguien entiende lo que Dios le está diciendo? Does somebody understand what the Lord is Dios saying? Me trajo con una palabra para sanarte. God brought me with a word to heal you. No es para que usted vaya de camino ahora recordándole al varón. It's not so you can go back home reminding the man. El asuntico en el que cayó hace 30 años atrás. What they fell into 30 years ago. Dios es bueno. God is good. Oiga esto. Listen to this. No hay nada oculto. There's nothing occult. Que no haya de ser manifestado. That is not going to be manifested. Si hay alguien escondiendo. If there's somebody hiding. Una verdad. A truth. Sobre la base de argumentos de mentira. In a base of arguments of lies. Eso va a salir en algún momento. That's going to come out in a moment. Por eso es bueno que usted viva en la verdad. That is why it's well that you live in truth. Para que no quedes en vergüenza. So you do not end up being shamed. Viva en verdad. Live in truth. Mire, le voy a decir algo. Look, I'm going to tell you something. Yo tenía un abuelo. I had a grandpa. Pastor por muchos años. A pastor for a long time. Ya está en la presencia de Dios. That is already in the presence of God. Un siervo de Dios que fue mi ejemplo. A man of God that was an example. Y ese siervo. And that servant. Llegaba y me decía, te están buscando allá afuera. He would come and say, hey, they're looking for you outside. Y yo estaba ocupado en algo. And I would be busy doing something. Y yo le decía, dile que no estoy. And I would say, tell them I'm not here. Él se iba. He would go. A la media hora regresaba. And 30 minutes later he come back. Acuérdate que hay una gente allá afuera. Hey, remember there's somebody outside looking for you. Oh, pero tú no le dijiste que yo no estaba aquí. Hey, but didn't you tell them I wasn't here? Y él me decía,
Vas a mentir tú, pero yo no voy a perder mi salvación. And he said, you can lie, but I'm not losing my salvation. Mentirás tú, pero yo no voy a perder mi salvación. You will lie, but I'm not losing my salvation. Y ahí salía yo para allá afuera avergonzado. And there I'd go outside embarrassed. Porque las mentiras te dejarán. Because the lies will leave you. ¿Hay alguien aquí en este culto en esta noche? Come on, is there somebody in this service tonight? La mentira te va a avergonzar. The lies will embarrass you. Oye. Listen. ¿Te lo digo o no te lo digo? Do I tell you or not? Estoy yo conversando con un matrimonio. I'm speaking to a marriage. Creo que la pastora estaba conmigo. I believe that the pastoress was with me. Y estaba el muchachito allí. And the young man was there. O de 7 años. About 7 years. Allí el muchachito. There he is. Y los padres. And the parents. Yo le hago una pregunta. I ask a question. Y los padres me responden. And the parents respond. Y el muchacho dice, eso no es así. And the kid says, that is not like that. Y mira la madre. And the mother. Pisándole el pie al chiquito para que cayera la boca. Stepping on the child's foot so he can keep quiet. Y yo casi le digo, hija, ten cuidado que le va a partir el pie al muchacho. And I almost say, hey daughter, be careful, you're going to break his foot. Todo el mundo se enteró de la mentira y del pisotón que le dio al hijo. Because everybody found out about the lie and that foot stepping. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Because there's nothing occult that will not be manifested. Si no te lo sacan los muchachos. If they do not te lo va a sacar este o aquel o el otro, pero te lo va a sacar. This one or somebody else will bring it out, but somebody will bring it out. Entonces, yo sentí vergüenza ajena. So I felt embarrassed. Usted se rió porque o le pasó a usted o usted lo vio. You laughed because it happened to you or you saw this. Los muchachos te hacen quedar mal. The kids, they make you get embarrassed. Cuando en la casa. When at home. No vivimos en la verdad. We don't live in the truth. Y queremos aparentar. And we want to seem. Espíritu Santo. Oh, Holy Spirit. Queremos aparentar una piedad que no tenemos. We want to seem like something that we're not. Los muchachos te van a dejar en vergüenza. The children will leave you embarrassed. Yo creo que voy a dejar esto aquí, José. I believe I'm going to leave this. Tatiana, voy a dejar esto aquí ya. I'm going to leave this up to. Vámonos para la casa ya todos. Let's go home, everyone. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Entonces. So, no mienta, don't lie, ni en presencia del niño, in the presence of a child, ni en ausencia de él, or in the absence of him, porque te van a dejar en vergüenza. Because they'll leave you embarrassed. Aquel muchacho le dijo, that child said, eso no es así. That is not like that. Tú estabas en otro lugar. You were in another place. Hay que se está riendo porque le pasó. Oh, somebody's laughing because that happened to them. Jesucristo dijo, Jesus said, Juan 14:6, John 14:6, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, y yo soy la vida, and I am the life. Si alguien es de Cristo, if somebody's of Christ, permanecerá en la verdad, they shall stay in the truth. Y hoy es un buen día, and today's a good day, para que nos sacudamos, that we shake off, de todo espíritu de mentira y de engaño, of spirit of lies. Hablemos la verdad. Let's speak the truth. Porque entonces hablarás de Cristo.